Patagónico ha decidido suspender el servicio local que une Bariloche con Ingenieros Jacobacci y viceversa. El servicio había comenzado a funcionar 10 días antes de las elecciones del pasado 25 de septiembre. Solo duró 40 días. Desde la empresa han argumentado que razones meteorológicas han hecho que la maquinaria sufriera algunos desperfectos y por ende la suspensión del mismo. Desde la región y fundamentalmente quienes utilizan el servicio desde Jacobacci a Bariloche, están preocupados porque el servicio es vital, fundamentalmente para la gente de escasos recursos que ven el tren como la alternativa válida para poder unir su localidad con la ciudad lacustre. El servicio está parado y desde la empresa nos han manifestado que estaría parado por aproximadamente un mes más para que se puedan solucionar los inconvenientes. El tren grande, el único tren que está uniendo la capital provincial, Viedma, con Bariloche, tiene una frecuencia semanal. El mismo está usando solamente vagones de Pullman porque el servicio turista está complicado cuando pasa por Jacobacci y une Jacobacci con San Carlos Bariloche, ya que los mismos se ven invadidos por las cenizas que en estos días están a flor de pie, igual que usted lo puede ver en este momento. La frecuencia que une Viedma con Bariloche sale los viernes, pasando por Jacobacci el sábado en horas de la mañana y llegando alrededor del mediodía a San Carlos de Bariloche. Ha generado preocupación y malestar en muchos vecinos que veían con buenos ojos la llegada nuevamente del servicio que estaba suspendida y postergada desde el año 2008.